un año después de la polémica medida adoptada por Indecopi con la que se permitió el ingreso de alimentos y bebidas a las salas de cine. La industria cinematográfica en nuestro país parece no haberse afectado significativamente. Hubo el efecto de la resolución de Indecopi, que se dio en marzo del año pasado, del 2018, que también acotó el nivel de ventas de dulcerías. Igual las empresas afectadas supieron reaccionar, crearon mix de productos interesantes, combos relacionados a las taquillas, que permitió que si bien se diera una caída, esta fuera acotada. Si bien las ventas decayeron 1.9% el 2018 con relación al 2017, fue a causa de una menor cantidad de espectadores. Bajamos de 50.5 millones de entradas compradas frente a 51.7 millones del año anterior. El 2018 fue un año de películas blockbuster en un número menor a años anteriores. Fue más limitado, eso es un efecto. El otro efecto que tienes fue el Mundial de Rusia. El 2019 el público ha vuelto nuevamente con fuerzas a las salas de cine. En lo que va del año, hemos superado en 8% al mismo periodo del 2018. Para el 2019 ha comenzado muy bien el año con el estreno de Avengers y se daría la película de Spider-Man, están todas las películas de live action de Disney. Entonces se proyecta que los ingresos por taquilla van a ser importantes. Aún nos encontramos relegados en comparación con otros países de la región. Nosotros tenemos 20 salas de cine por cada 1 millón de peruanos, mientras que en Chile y Argentina hay 23 por cada millón y en México 53. El precio promedio que se maneja en Perú también está relegado a comparación de otros países. Por decir, Argentina, Chile, Brasil, el precio del ticket es 50% por encima de lo que es el promedio en Perú. Todos los departamentos de nuestro país cuentan con una sala de cine y se espera que este año 7 nuevas sean inauguradas.